Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Bienvenidos. Hoy me toca hacer jardinería. Por ejemplo, este cactus que es nuevo, que necesita que lo ponga en una macetita pequeña. Ya que lo compré en mi última visita que fui a Donalá, me costó 10 pesitos. Y acá también tengo otro pequeñito. Necesita que ya trasplante porque ya está sacando raíces nuevas. Entonces tengo que hacer muchas cosas aquí en esta parte con mis plantitas. Empieza el otoño y es muy buena temporada para podar. Dejen, también les muestro esta orquídea que saqué para acá, para esta parte. Y está muy bien, le gustó porque tiene una hojita nueva y trae ya varita de flor. Dejen ver si trae por aquí otra porque a veces suelen sacar dos varitas, pero no creo que nomás trae una. Y esa es una orquídea. Y como les decía, empieza el otoño y es muy buena temporada para podar las plantas, para limpiarlas, quitarles. Oh, dejen mostrarles esta otra plantita, para que vean cómo ha crecido. Así estaba antes y cómo está hoy. Fue de una podada que hice y saqué nuevas plantitas. Entonces les estaba comentando que iniciando el otoño es buena temporada para hacer, pues, podar nuestras plantas, trasplantes o simplemente limpiarlas de las hojas que ya tengan muertas, de las que ya estén secas. Y pues ya va a cambiar la forma de regarlas porque ahorita ya van a requerir menos agua y tengo que regarlas preferentemente por el día, porque como ya las noches son más frías, si las mojo muy noche, esto no va a ayudar a que absorban el agua y posiblemente se pudran las raíces. Así que quien tenga plantitas en otoño, invierno, procure no regarlas por la noche para que no el agua se quede estancada y se pudran las raíces. Tuve que hacer una pausa y es que no sé si escucharon, pero estaba pasando un avión y es que vivo cerca del aeropuerto y se escuchaba bastante, bastante fuerte el avión. Bueno, estábamos platicando de que ya empieza el otoño y es momento de revisar las plantas. Yo esto pues ya es rutina, pero más que aparte de la rutina necesito pues qué decirles, dejar limpio aquí porque está bastante pues sucio. El que va a ser próximamente mi rose garden. Entonces hemos hecho carnita asada, hemos tenido aquí evento familiar, entonces no le he dado una limpieza completita, así que voy a, aparte de limpiar las plantas, de podar, pues voy a barrer. Y sirve que mientras platicamos un ratito aquí ustedes y yo. Entonces, miren, déjenles muestro esta que se quebró. Se quebró porque estaba muy pesada. Voy a esperar a que seque para plantarla, para ponerla a ver si logra y quiere. Es un calanchoe, yo creo que sí se logra. Son muy resistentes, que es todas las suculentas. Se pueden de un corte sacar una planta nueva. Entonces aquí voy a revisar todas mis plantas para ver qué necesitan. Si alguna necesita que le haga limpieza, de quitarle hojas secas y así. Y déjenles digo que aquí justo donde están esas plantitas, aquí tenemos planeado hacer la barra donde pondríamos el asador y así una barrita para poner banquitos. Y bueno, tenemos varios planes para esta área que le llamo mi rose garden o mi área social. Y platicando de eso, déjenles cuento un poquito. He recibido, bueno, me han dado comentarios diciéndome que estaba mal aprovechado el espacio, que ellos mejor eran aquí unas recámaras y realmente el rose garden lo que sería arriba, o sea, el tercer piso en la azotea de la casa. Pero pues es que las necesidades cambian y cada quien tiene pues ya sus planes. Por ejemplo, si yo hubiera podido construir, o sea, ampliar mi casa cuando mis hijos estaban pequeños, tal vez si hubiera hecho eso, de que cada quien tuviera su recámara, más espacio, hubiera construido pues más aquí más recámaras y abajo hubiera dejado más amplio, porque me comentaron que estaría bien que mejor aquí hicieran las recámaras y que abajo dejaran la cocina más grande y que así tendría el comedor más grande y cosas así. Pero como les digo, que pues cada quien tiene sus prioridades y sus planes y las pues cambian las necesidades. Ahorita ya mis hijos, ninguno es pequeño, ya todos están grandes. De hecho, el mayor de mis hijos ya no vive aquí en casa, ya se independizó, así que solamente están viviendo aquí mis dos hijos. Y mis otros dos hijos, pues ya ninguno es pequeño
Y ahorita cada quien tiene su recámara y suficiente espacio con el que tienen es más que necesario. Cuando estaban más pequeños sí requerían más espacio, por el momento no. Y nosotros nos gusta compartir momentos en familia al aire libre. Yo no tengo aquí en la casa un jardín, a mí me encantan los jardines, no tengo un jardín. Entonces decidimos esta parte hacerlo así, como un rose garden, donde podríamos convivir y estar al aire libre teniendo aquí espacio para, pues como les digo, para compartir y poder estar tranquilos y relajación. Aquí escucho menos ruido que en la terraza que tengo al frente de la casa, porque ahí se escucha ruido de los vecinos. Aquí no es tanto, aquí está más tranquilo, está más silencio, y por eso es que hicimos las bardas altas, porque ustedes saben que, bueno, los que viven en México saben la seguridad que necesitamos tener, porque a veces no es muy seguro. Es por eso que tenemos bardas altas y tenemos unas, pues sí, tuvimos que poner algo que era para que estuviera más seguro. O sea, en la barda colocamos unos picos que, pues, es para seguridad de nosotros, porque esta parte no está techada, está abierta por el momento. Tenemos muchos planes, como les digo. Así que esto va a ser mi rose garden, mi área social, pero pues eso lo haremos poco a poquito. Ahorita por lo pronto tengo plantitas. Si recuerdan esta planta que estoy ahorita limpiando, la trasplantamos en primavera. Ya ahorita ya no está tan bonita igual que en primavera, porque pues ya tengo que estar otoño, pero esta planta, si sigue recibiendo sol, va a seguir dándome flores, aunque ya no con la misma belleza. Igual la voy a tener hasta que ella ya no me dé flores y ya la cambiaré. Aunque es planta que puedes dejar todo el tiempo, es perenne, no muere, pero sí pierde cierta belleza con el clima de otoño y de invierno. Y aquí ya llegó mi hijo. Ese es mi hijo, el más pequeño. Aquí anda con la Ginger, están bailando cada que pueden, andan aquí conmigo. Y pues es el más pequeño de mis hijos, que ya está de mi tamaño. Así que les digo que ya no tengo hijos pequeños y mis necesidades son diferentes. Yo siempre, y no, no nada más yo, la familia en general siempre hemos querido un espacio así para poder convivir al aire libre. Y entonces es que decidimos que este espacio fuera para eso. Y ya. Pues bueno, nada más quería platicarles. Aquí como plática entre amigas. O sea, de repente uno quiere platicar a cosas así que te expresan y comentarles, pues, cuáles son mis ideas. Les agradezco todos sus comentarios y a lo mejor sus opiniones acerca de qué harían ellos aquí si eso fuera su casa. Pero pues este es mi deseo. Bueno, el deseo de la familia completa. Entonces así es como tenemos planeado hacer esto, y esperemos que con el tiempo esto vaya quedando cada vez más bonito. Aunque ya estando así sin terminar, ya lo disfrutamos, ya pasamos tiempo aquí al aire libre como familia. Entonces, pues así, así va. Así que espero que me acompañen en que próximamente empecemos a trabajar aquí en esta área, que sería, les digo, que Rose Garden. Y no sé, aún no me decido si paso para acá arriba la lavandería para que esté más amplio, o sigo dejando el pequeño patio que tenemos para hacer de lavandería, o lo paso para acá. Por lo pronto no sabemos, pero de que aquí vamos a transformarlo, lo vamos a transformar. No sé cuándo empecemos y qué tiempo nos tardemos, pero lo vamos a hacer. Y como yo ya les platiqué, ustedes coméntenme, ustedes qué opinan, ustedes qué piensan, qué tal les parece esta idea. A ustedes ya muchas, bueno, yo pienso que la mayoría que me expresó que estaba mal aprovechado el terreno, que me quedaría mejor aquí las recámaras y que abajo solamente sala, comedor y cocina, no está suscrita al canal, no ve todos los videos, solamente pasa y comenta algo que piensa o que no está de acuerdo. Pero igual ustedes platíquenme qué opinan, qué piensan ustedes, cuáles son sus recomendaciones. Claro, siempre y cuando respetando los deseos de los demás, porque en este caso mi deseo es un rose garden, así que bueno, no mi deseo, el deseo familiar. Entonces, nada más recomiéndenme qué quedaría, cómo se vería, qué pondrían aquí, si ustedes pusieran y quisieran poner un área así, como un tipo jardín, y un comedor, una barra para poner un asador y hacer nuestras carnitas asadas. Sale y vean que se acumuló de basura. Pareciera que no, pero como ya limpié todas las plantas, vean todo lo que se juntó, vean todo lo que salió. Y ahora ya paso a
Regar las plantas, como les digo, la mayoría de las que están aquí colgadas son suculentas y cactus, entonces ya las voy a regar menos. Tengo muy pocas de más agua, como por ejemplo los helechos. Esas sí las riego más seguido, dependiendo de cómo se encuentre el día, si estuvo muy soleado o no. Pero ya la mayoría que tengo aquí son cactus y suculentas que requieren de menos agua y de más sol. Entonces ya ahorita a partir de otoño ya voy a estar vigilando. Hasta que no vea que esté completamente seca la tierra, las vuelvo a regar. Ya en invierno, casi casi una vez cada 15 días, ando regando. Ya dependiendo de cómo se vea el clima, es que hago esto. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado el video. Si son nuevas por aquí, las invito para que se suscriban. Me acompañen en próximos videos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.